Buenas amigos, amigas de Gistin, ¿qué tal? Yo soy Marcos y hoy os traigo una nueva review, en este caso la del Blublo X550. La particularidad que tiene este teléfono de Blublo es su batería. Es la más grande que hay ahora mismo en el mercado en los teléfonos chinos. Luego os hablaré un poquito más de ella. En cuanto al diseño, tenemos en su parte inferior el micrófono. En su parte superior tenemos la entrada micro USB y el jack de 3,5 milímetros. En su parte lateral derecha tenemos los botones de volumen y el botón de encendido. En el frontal tenemos en la parte superior los altavoces, la cámara de flash y el sensor de proximidad. En la parte inferior los botones home, atrás y opciones. En su parte posterior tenemos la cámara de 13 megapíxeles con el flash y los altavoces en la parte inferior. Vamos a ver un poco cómo son sus especificaciones. En este caso empezamos por la pantalla. Es una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución de 1280x720. Por supuesto, es un terminal de doble SIM, como nos tienen acostumbrado todos los teléfonos chinos. Y además, en cuanto a memoria y almacenamiento, trae una RAM de 2 GB y una memoria de almacenamiento, una ROM de 16, que se pueden ampliar hasta los 64 GB mediante una tarjeta micro SD. Ahora os enseño el punto fuerte de este terminal y es su batería. Fijaos en la batería que trae el Blublo X550, es la más potente y la de más capacidad, como he dicho, del mercado, ya que trae una batería de 5200 mAh. Según la fabricante, estaríamos en torno a los 4 días de autonomía, pero yo en las pruebas que le he estado haciendo me ha aguantado 2 y hasta 3 días, ¿vale? El punto importante también que le veo es que al tener esta batería tan grande, el perfil es de tan solo 8,9 milímetros. Trae un procesador MediaTek 6735 de 4 núcleos corriendo a 1,3 GHz. Una gráfica Mali 720. La gráfica bastante bien para lo que las aplicaciones que he estado usando en juegos. No hay ningún tipo de lag en cuanto a velocidad y se ve estupendamente. En cuanto a conectividad, tenemos 2G, 3G y la última 4G. Las bandas 4G son las operativas actualmente en España. No sé si en países como en Latinoamérica, si les van esas bandas. Para los usuarios que sean de allí, pues basta con que veáis en las especificaciones del terminal las bandas que tiene y si os funcionan y os van en vuestro país. Simplemente tendréis que buscar si vuestro proveedor de telefonía las utiliza. El sistema operativo que trae el Blublo es el Android 5.1, la última versión de Android antes de la Android M. Os voy a enseñar un vídeo para que veáis y escuchéis las sensaciones de este teléfono. La cámara de fotos es de 13 megapíxeles con flash y la delantera es de 5. Aquí podéis ver una foto que he realizado y podéis ver en diferentes situaciones
cómo se desenvuelve. Una anécdota o una cosa que tengo que deciros es que en algunas páginas web pone que este teléfono de Blue Lock tiene una cámara trasera de 8 y una delantera de 2. Yo lo he comprobado porque tengo el teléfono y tanto en AnTuTu como en el propio terminal, en las opciones de fotos, marca 13 megapíxeles de la trasera y 5 de la frontal, ¿vale? Para que no os confundáis ni lleve a error. Trae Bluetooth 4.0, que lo he probado para pasándome fotos de mi terminal a este y va bastante bien, normal. También trae Wi-Fi, la de dos bandas, la de 2,4 GHz y la de 5 GHz. La normal que siempre se utiliza es la de 2,4, lo único que pasa es que ya se está saturando. Por lo que ya algunos fabricantes están incorporando las nuevas de 5 GHz, en la que el espectro es mucho más limpio, hay menos interferencia, pero lo único malo que tiene es que tiene menos alcance. Os dejo con el unboxing para que veáis el contenido de la caja y vais a ver una cosa que no suelen traer los terminales chinos, pero que BlueBlo nos lo incluye, y es el cable OTG. Que veréis y os enseñaré más tarde en el análisis que haré con el teléfono en la mano, para qué sirve, y es muy interesante. Vamos a ver el teléfono en la mano, vamos a pasarle unas pruebas. Por ejemplo, el AnTuTu nos ha dado una puntuación de unos 20.000 puntos, y lo tenéis. Y aquí veis las especificaciones. Procesador MTK 6735, lleva una gráfica Mali 720, 13 megapíxeles de la cámara, la trasera, la RAM
2 gigas, ¿vale? 1944 megas. El almacenamiento tiene 8 total, más 4, unos 12 gigas, que es lo habitual cuando compramos un teléfono de 16 gigas, ya que siempre nos quitan gigas, a ver si de alguna manera sacan alguna ley o alguna cosa en la que podamos reclamar esta situación, porque no está bien. Tenemos la frontal de 5,3 megapíxeles y bueno, vamos a pasarle unos test de el sensor, el multitouch tester, a ver cuántos dedos nos reconoce. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si le meto el dedo gordo a la mano izquierda ya no me lo reconoce, ¿vale? Entonces tenemos 5 puntos. ¿De acuerdo? Vamos a ver la wifi. ¿Qué tal es? Bueno, pues la mía es esta rojita de aquí. Y ahora mismo estaré a unos 5 o 6 metros del router. Y me llega, pues, vamos a verlo aquí, en este visor se ve mejor. Ahora mismo está en amarillo, ¿de acuerdo? No sé si se aprecia bien, pero bueno, la señal me llega, digamos, más hacia el verde que hacia el malo, ¿vale? Bueno, vamos a pasarle esta aplicación para detectar si realmente tiene la memoria RAM que dice. Bueno, aquí tenemos la memoria RAM, ¿vale? Y nos da que tiene el 1944 megas. Tenemos libre 546, usados 47. Bueno, es otro test de más de este teléfono. Vamos a ver los sensores. En esta aplicación vemos los sensores que detecta. A ver un momento. Probemos otra vez, que nos falta publicidad. Aquí tenemos acelerómetro. Vale, va bien, perfectamente. Uy, me salgo. Vale. Sensor de luz. Aquí marca 304 luces. ¿De acuerdo? Depende de la luz. Varía. Bueno. Este calibrador no funciona bien. Vale. No sé hasta qué punto tendría que ir. Aquí tenemos el sensor de proximidad. A ver, pongo la mano por aquí arriba. Ahí está, la detecta. A una altura. Aquí no detecta nada. Y aquí. Aquí abajo sí. ¿Vale? Unos 3 centímetros así del teléfono detecta el sensor de proximidad. Temperatura no tiene, el sensor de temperatura, giroscopio tampoco, el de sonido. Ahí vemos los picos. ¿De acuerdo? Va bien. Este magnético no sé cómo se utiliza. No lo he visto cómo es. Y el sensor de presión tampoco soporta, ¿vale? Vamos a probar el de Striker. Thank you.
metralleta, no, o algo. Estoy aquí, no me veis, pues estoy disparando. No eres zombi, ¿no? Vale, de acuerdo. No puedo pasar. Oh my god. Venga, dame billetes. Sí, señor. ¿Cómo se abre? Vamos a probar ahora el Modern Warfare. Pasamos esto. Wow, eres más malo que yo, tú apuntando, disparando. Agáchate. ¿Cómo es agacharse? Bah, qué malo soy. Vamos a ver otra vez. Otro intento, ¿no, amigo? Fuera. Go. No pillo esto de la mira. Aquí, vale. Wow. Este juego me mola más que el otro, ¿eh? Es más difícil, ¿eh? También. Wow, ¿eh? Bueno. Vamos a ver un poquito lo que trae el teléfono, ¿eh? Las opciones de arriba. La ubicación, vale, la linterna, el avión, modo avión, la wifi, activación del bluetooth, bueno, lo habitual en esta versión de Android. Esta es la 5.1, ¿de acuerdo? Aquí tenéis Lollipop. ¡Guau! A la primera. Pues esta es súper difícil. Muy bien. ¿Qué más cositas? Vemos el menú, pues tiene todas las aplicaciones básicas de esta room. Vamos a ver, tiene radio FM, ¿vale? Aquí la tenéis, necesitáis unos auriculares para usarlo. La cámara, vamos a ver la cámara. Aquí tengo algunas fotillos que he hecho. Esta es un modo de hacer 360 grados. Aquí he hecho 180, pero si os lo hacéis, os lo curráis, podéis hacerla de 360 grados. ¿Vale? Esta es un vídeo, creo. No, es otro modo que tiene el terminal de... Bueno, un modo así extraño, que hace una foto y luego graba vídeo. Aquí lo veis mejor. Las fotos. La foto está bastante bien. Son 13 megapíxeles, o sea que... El vídeo ya os lo enseñaré en la review. Para que lo veáis mejor. Los selfies. He utilizado el Bluetooth para pasarme esta foto de mi teléfono a este y va perfectamente, ¿vale? El Bluetooth. Vale, os voy a enseñar este cable, que es el cable OTG, ¿vale? Que trae en la caja
del Bluebook, y este se utiliza, ¿vale?, para poder conectarle aquí a través de la micro USB. Le podéis conectar pendrive, le podéis conectar power bank, que son baterías externas, extraíbles, ¿vale? Aquí en este caso le voy a poner mi pendrive y vamos a ver cómo reconoce. Mirad, aquí tenéis que ha detectado el USB externo, ¿vale? Dice que si desea cambiar al modo de escritura determinado, me dice que no. Vamos a ver, vamos a meternos aquí en la aplicación de administración de archivos y aquí veis cómo ha detectado ya, tenemos el disco duro del teléfono y tenéis el disco duro externo, ¿vale? Y aquí detecta todo lo que yo tengo dentro, ¿vale? Vamos a probar un audio de un cuentacuento que tengo para mi hija y perfectamente lo reconoce y lo reproduce, ¿vale? No sé si tendré algún vídeo también en el que pueda enseñaros si reproduce. No tengo ningún vídeo. A ver este. Este vídeo no se puede reproducir. Bueno, pues a lo mejor no sé si ese vídeo en ese formato no lo reproduce o es que no reproduce los vídeos. Yo creo que sí lo reproducirá. Me imagino que en un AVI o en un MOV seguro que lo reproduce. Bueno, tenéis la Play Store, ¿vale? Ya viene con Play Store y todo. Os luego enseñaré el GPS. Bueno, aquí el GPS dentro de casa, pues me imagino que no funcionará bien. Como veis, tarda en encontrar los satélites, ya que bueno, estoy dentro de casa, luego os enseñaré cómo funciona afuera. El precio de este Bluebook 550 es de 150 euros para nuestra tienda de Geekteam. Aparte, tenemos el envío gratuito mediante Singapore Post, que para explicar un poquito más acerca de los envíos, os puedo decir que Singapore Post es un correo ordinario que se utiliza para utilizamos nosotros para enviar paquetes desde China hacia todos los países. Es un correo lento pero gratuito, y con la particularidad y para nosotros la suerte de que no para aduanas. Es posible que pare, pero un 90% de los pedidos que hemos hecho y hemos enviado no lo han parado. Esto quiere decir que en cada país no tendréis que pagar ese impuesto que hace que se encarezca el producto. También tenemos envío mediante DHL, que es otra empresa de mensajería muy importante y muy conocida, que tiene un coste de unos 14 o 15 euros, pero es súper rápido el envío y tarda unos 3 a 5 días. Yo os puedo decir que por nuestra experiencia nos ha tardado casi todos los pedidos 3 días. También la contra que tiene este tipo de envío es que siempre o el 90% de las veces para en aduanas, por lo que tendréis que pagar 15 euros de gestión de papeles de DHL más el impuesto de cada país, en nuestro caso en España el 21%. Entonces, vosotros elegís, ¿queréis el teléfono de manera rápida y ya? Elegir DHL, que yo lo recomiendo. O si queréis, no tenéis prisa de recibir vuestro teléfono y así os ahorráis y os sale un poco más económico, pues elegís Singapore Post. Os voy a dejar con el proceso de compra en nuestra tienda para enseñaros cómo se compra cualquier tipo de terminal. En este caso os voy a enseñar el del Bluebook, y para que veáis que es muy sencillo hacer el pedido y hacer el pago. El pago tenemos PayPal.
que es el más seguro y el que yo recomiendo. Por el hecho de que te, en caso de pérdida o cualquier tipo de incidencia que no pasa, pero hay veces que puede pasar, PayPal te cubre el precio del terminal. Y también tenemos otros tipos de pagos, como Western Union, como tarjeta de crédito, en fin, varios métodos para que elijáis el que más os guste y el que más os convenga. Os voy a enseñar ahora el proceso de compra. Tenéis que meter en Google Blublo X550 y nuestra tienda Geek Team. Os saldrá el primer link a nuestra página. En la página principal buscamos el Blublo, o también podemos buscarlo por categoría en el margen izquierdo. Aquí lo tenemos. Aquí vemos los modelos que hay, los colores blancos, en oro y en negro. Vemos ahí las especificaciones. Podemos ver más información acerca del terminal. En métodos de pago y envío podemos ver las tres opciones: envío, SG Post, Singapore Post, que es gratuito, de 15 a 80 días, DHL, tenemos que pagar $16, y EMS, que también es envío express. Una vez nos hemos decidido por el modelo, seleccionamos el paquete estándar y el color. Seleccionamos si queremos también el tipo de envío y le damos a comprar. En la siguiente página que nos sale, nos aparece detallado el pedido, que es el teléfono, la cantidad, el valor, el precio que tiene. Y realizamos el pedido. Muchas gracias por ver este análisis y darle un like si os ha gustado o un like si no os gusta, y os agradezco mucho vuestros comentarios en cada vídeo, porque nos ayuda a mejorar y os puedo también resolver muchas preguntas o muchas dudas que os surjan. Si queréis, suscribiros a nuestro canal para estar informados de todo lo que hacemos en nuestra tienda, sobre reviews, sobre noticias, ofertas, y muchas gracias de nuevo y hasta pronto.